Un grupo conformado por directores, actores, productores, entre otros trabajadores del gremio cinematográfico venezolano, difundieron un manifiesto en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo al comunicado, el proyecto de reforma impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es un retroceso en materia de derechos humanos. Exigieron además la celebración de elecciones imparciales, respeto a la Asamblea Nacional, la apertura de canales de ayuda humanitaria, el cese de la violencia y de la represión contra las protestas pacíficas, la liberación de presos políticos y manifestantes. El manifiesto lo firmaron 181 personas, entre ellas personalidades como Sócrates Serrano, Edgar Ramírez, Gledis Ibarra, Albi de Abreu, Miguel Ferrari, Patriti Maduro, Patricia Velázquez, Héctor Palma, María Casemprún, Héctor Manrique, Juliet Restifo y Fina Torres. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Trending Minuto.